Pero también. ¿Con cuántos jóvenes vinieron? Y aproximadamente unos 50. Claro, o sea que recién una estudiante nos decía que también es esta jornada de encuentro les permite encontrarse justamente con estudiantes de otras escuelas. Exacto, sí, incluso con estos juegos que se han organizado, están socializando bárbaro con, bueno, con otras escuelas, con otros chicos, así que está genial. ¿Ustedes hicieron además para el día estudiante algo especial en el PIT? Y en realidad no, teníamos pensado hacerlo, pero bueno, surgió esta propuesta y bueno, nos prendimos en esto. ¿Y a los chicos y a las chicas les gusta? ¿Están pasándola bien? ¿Cómo estaban animados de venir? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Se motivaron ahí nomás y bueno, nos juntamos re tempranito en la escuela y salimos todos para acá. ¿Y qué se vinieron? En un colectivo que bueno, que nos otorgaron para poder venir todos juntos. Ah, buenísimo, entonces muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces ahí pasamos con unos fragmentos, las muy historias bien. De esta mañana del estudiante desde el Andino. Bueno, listo, Maggie, en un ratito vamos a volver seguramente con mucho más testimonios. Un día que está lindo, ¿no? Está para camperita, pero lindo, ¿no? Está lindo, y el sol está empezando a salir, así que está lindo. Dale, listo, Maggie, excelente. En un ratito estamos allí en el Andino. La cantidad de chicos que hay. No, y van llegando, mira. Y van llegando. Va llegando la gente al baile, claro, que se está armando. Lo que, esto, hablando en serio, en nuestra época no se veía que la municipalidad estuviese presente así en estos eventos. Era como todo más individual. La gente que iba al río, en grupitos. Por ahí algunos cada colegios que hacían algo. Pero digo, nada oficial, digamos, en este aspecto. No, era muy, muy, muy acotado. Había mucho más descontrol, es cierto, hay que decirlo también. Sí, eso es lo que decíamos, por eso la primavera sin alcohol ha empezado a surtir efecto. Mira, qué lindo, los chicos empiezan a engancharse. Con música. Decís que ya llegó la primavera, la canción. Llegó la primavera, los auténticos decadentes, Conejito Miguel Alejandro, sí, todo eso seguramente se escuchará de fondo. Algo del chaqueño había recién. Claro, también. Puras leyes, puras trampas, muy nadamos bien. Al amor. Y los chicos que se animaban a cantar. Corazón a corazón, tan, tan. Agarrar la guitarra. Algunos se animaban a cantar, como acá mi compañero.